La sociedad salvadoreña es como una persona enferma aún. Ha tenido múltiples enfermedades desde que nació, desde hace mucho tiempo, desde el nacimiento de nuestro país. Problemas en economía, en salud, en educación, en infraestructura, en empleo, en vivienda y en una larga lista. Pero hace más de 30 años apareció una enfermedad más grave y más urgente, el cáncer de las pandillas, que se volvió en ese momento lo más urgente de resolver. Y todos recordamos eso. Ningún gobierno pudo combatirlo. Es más, la medicina que los gobiernos dieron solo empeoró la enfermedad, la hizo más grave y más dolorosa. Hace 5 años, aquí en esta misma plaza, les pedí que confiaran y que defendieran nuestras decisiones que íbamos a tomar, aunque algunas sonaran a medicina amarga. También les dije que a veces habría que tomar de esa medicina. Y así como el doctor le dio la cura del cáncer al paciente, pero para curarse debía seguir la receta al pie de la letra, poniendo de su parte, así también este pueblo salvadoreño tomó la decisión de seguir al pie de la letra la receta y juntos nos libramos del cáncer de las pandillas. Juntos nos libramos de la inseguridad. Incluso cuando algunos decían que ese no era el camino, que esa no era la solución. Y es cierto en algo, la medicina solo es una parte de la solución. La otra parte es la guía de Dios. Y la tercera parte es que el paciente debe seguir las indicaciones, no debe titubear, no debe escuchar a quienes le dicen que no es la medicina correcta, que ellos tienen la medicina correcta y lo único que quieren es volverlos a enfermar para poderlo volver a estafar. Aquí vinieron expertos internacionales, ustedes recuerdan, organismos, etcétera, a decirnos que así no se solucionaba el tema de las pandillas. Recibimos condenas de todas partes. Decían que era un problema que había que atacarse de otra manera y que por suerte lo podríamos arreglar en 50 años. Eso decían. Ahí están los videos de ellos diciéndolo. Pero ustedes valientemente decidieron no escucharlos y defender incondicionalmente las decisiones que se estaban tomando. Con la ayuda de Dios, el esfuerzo del pueblo salvadoreño y el trabajo del gobierno, logramos los mejores resultados que ni nosotros mismos hubiéramos soñado. El 1 de mayo del 2021 quitamos al fiscal general anterior y quitamos a los magistrados de la sala de lo constitucional anteriores. Y en menos de un año, el 1 de mayo del 2022, ya éramos el país más seguro de toda la región. Un año después, el 1 de mayo del 2023, ya éramos el país más seguro de toda Latinoamérica. Y un año después de eso, 1 de mayo de 2024, ya somos el país más seguro de todo el hemisferio occidental. En tan solo un mes ya se empezó a sentir el alivio en aquel tiempo. Y lo hicimos porque teníamos el apoyo incondicional de todos los salvadoreños. Si no, no hubiera sido posible. El plan control territorial, la guerra contra las pandillas, el régimen de excepción funcionaron porque tenían el apoyo y la confianza plena del pueblo salvadoreño. Si no, no hubiera funcionado. No solo confiaron en darnos el voto a las elecciones y ya, hicieron algo mucho más importante que eso. Defendieron a capa y espada cada una de las decisiones que se tomaron. Y
Producto de eso, y gracias a Dios, nos comenzamos a sentir tan bien que ahora queremos curarnos de todas las demás enfermedades. Pero ahora, algunos pocos han decidido escuchar a los doctores anteriores, los incompetentes estafadores, que se lucraron de su enfermedad cuando la tenían, la grave, el cáncer, las pandillas. Que no solo no les dieron ninguna cura, sino que estuvieron a punto de matarlos. Hasta trajeron médicos extranjeros, supuestos expertos, intelectuales, eminencias, que decían conocer la solución al problema, pero no solucionaron nada. En serio, vamos a escucharlos de nuevo a ellos. La razón por la que ahora estamos vivos y podemos caminar sin miedo por nuestras calles es porque no los escuchamos a ninguno solo de sus argumentos. La sociedad salvadoreña sigue enferma, pero ya no tiene cáncer. Sigue enferma de las demás cosas que siempre ha tenido. Y ahora que ya arreglamos lo más urgente, que era la seguridad, vamos a enfocarnos de lleno en los problemas importantes, empezando por la economía. Y quizá en este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. Pero así como el enfermo que se curó del cáncer y ahora quiere curarse del corazón, el país ya se curó de las pandillas y ahora quiere curarse de la mala economía. El Salvador necesita tres cosas para curarse de la economía, para arreglar la economía. Uno, la guía de Dios. Dos, el trabajo incansable del gobierno. Pero y tres, que el pueblo vuelva a defender a capa y espada cada una de las decisiones que se tomen. Ya votaron por nosotros masivamente el 4 de febrero. Pero no es suficiente con votar. Es importante defender cada una de las decisiones que se tomen sin titubeos, así como lo hicimos con la inseguridad. Exactamente como hicimos este país seguro, vamos a hacer este país próspero. Pero para eso necesitamos que cada quien defienda cada una de las decisiones que se tomen. En 5 años, los 5 años que acaban de pasar, nuestro gobierno siempre optó por el camino angosto que dice la Biblia. Nunca tomamos el ancho, la salida fácil. Los retos, por ende, fueron más grandes que cualquiera de nosotros hubiera imaginado. Pero la misericordia de Dios también fue mayor para nosotros. Y poco a poco empezamos a crear algo mucho más significativo, un espejo donde toda Latinoamérica se ve ahora. Nuestra generación detuvo la inercia de la historia. Vencimos casi medio siglo de violencia sistemática, avalada por poderes extranjeros e impulsada por la maldad y la incompetencia de gobiernos de turno. Así que hoy me dirijo al pueblo a este pueblo salvadoreño, que no es el mismo país al que le hablé hace 5 años, sino que gracias a Dios, este nuevo país, para recordarles lo que dice la Biblia. Este es un país laico, el que no cree en la Biblia puede no creer en la Biblia, el que no cree en Dios puede no creer en Dios, pero yo sí creo en Dios. Y les recuerdo lo que dice la Biblia. Por sus frutos los conoceréis.
Valoren ustedes mismos quiénes fueron los que prometieron y no hicieron nada y quiénes sí logramos transformar este país, sí logramos dar frutos buenos. Así como aquel enfermo confió en el doctor que curó el cáncer terminal y que además tiene el tratamiento para curar las demás enfermedades, la oposición, que es numéricamente insignificante pero rabiosa, sigue defendiendo una institucionalidad, una democracia, como le llaman ellos, que solo nos dejó hijos, madres, abuelos, amigos y hermanos asesinados impunemente. Nosotros, por el contrario, decidimos hacer nuestra propia receta. Se necesita coraje, se necesita arriesgarse en todos los niveles. No estoy aquí para hacer lo que algunos creen que debemos hacer. Estoy aquí para hacer lo que mejor sea para nuestro país. No perdamos, nunca perdamos la perspectiva. Aquí no estamos solamente cambiando un país, estamos cambiando un completo paradigma. Ya les cumplimos con creces lo que nadie ni nosotros nos hubiéramos imaginado. Ya quisieran otros pueblos tener lo que nosotros tenemos ahora. También es urgente que cambiemos algo más. Nosotros, como pueblo, debemos cambiar algo más. La idea de que solo nos merecemos lo malo y lo feo, de quejarnos cuando las cosas están cambiando para bien, cuando las cosas mejoran. Esa es la mentalidad del fracaso y debemos de combatirla nosotros mismos. Para el pueblo debe ser lo mejor, lo público debe ser mejor que lo privado. No hagan caso a voces. No hagan caso a voces que tratan de envenenar la mente de la gente cuando construimos algo bueno para el pueblo, algo que es el pueblo el que lo utiliza. He escuchado a personas que dicen, sí, la seguridad está bien, pero, espérense, en 2 años le dimos vuelta a una situación que llevaba medio siglo de violencia, entre 30 años de pandillas más la guerra civil, con más de 70.000 terroristas que controlaban las comunidades, los cantones, los caseríos, las colonias, las calles, este mismo centro histórico. Eran un gobierno paralelo y dejaron más muertos que todo el conflicto armado oficial. La paz fue más sangrienta que la guerra. Y lo hicimos con nuestra propia receta, con nuestros propios policías, con nuestros propios soldados, con la colaboración de nuestra propia gente y con la ayuda de Dios.